pasarela Cibeles Fashion Week. Y bueno, tenemos aquí a dos, Mr. Salamanca y Mr. Badajoz, Manuel y Ferran. Y bueno, arrancamos fuerte, arrancamos en el stand de Mercedes, sin ir más lejos. Y bueno, decidme qué hacéis aquí, es decir, presentaros un poco, decidme algo. Pues nada, yo soy Fernando Moreno, vengo de Mérida, y la verdad que el hecho de venir aquí a Cibeles era un poco como un objetivo. Aparte, me he enterado, aparte no se va a decir, me he enterado que estás propuesto para siguientes desfiles que se van a hacer aquí en Cibeles, que tú hoy no vas a desfilar, pero sí que hay propuesto varios desfiles por ahí. Sí, sí. Este año estamos de visita, pero esperamos que en próximos eventos estemos en las pasarelas. De propuesto estás, ¿eh? Bueno, brindemos por ese éxito. Ojalá. Manuel, cuéntame tú. Buenos días, yo soy Manuel Garrido, actualmente vivo aquí en Madrid. Y nada, y como dice mi compañero, pues estamos aquí de visita, nos han invitado a este certamen y como hemos comentado, pues próximas visitas o próximos certámenes, pues esperamos desfilar aquí en Cibeles. ¿Qué tenéis en el futuro? ¿Proyectos? Pues intentar vivir de este mundo, que es bastante difícil, pero bueno, poco a poco ir metiendo cabeza y llegar al éxito, creo que intentamos todos. Pues prácticamente lo que dice mi compañero, empezar desde poco y siempre con los pies en el suelo y hasta sin ponernos techo y llegar lo máximo posible. ¿El concurso de Mister España es un hándicap o os ayuda a impulsar vuestra carrera? Pues depende desde qué punto se mide. Hay muchas veces que desde el punto de vista de agencia es un poquito perjudicial. Pero bueno, a la hora de ser conocidos y a la hora de quizá... Ayuda. Más de cara al diseñador en persona, ayuda porque es una persona más conocida y eso a ellos pues también le viene bien. ¿Y tú cuál es tu experiencia? Es un escaparate hacia la moda y estar en Mister España y gracias a ello estamos aquí como invitados. Eso, y del arte y la moda. ¿Sobre la moda como arte o...? ¿Tu visión? En realidad lo que es la moda no debe ser quizás un lienzo más para expresarse. De hecho, muchos diseñadores en su ropa lo que expresan es eso, ¿no? Desde sentimiento hasta estado de ánimo. Por lo tanto, yo lo considero un arte más. ¿Y tú qué piensas? Pues, tal como lo ha definido mi compañero, no hay más. Somos unos cuerpos en el que el diseñador plasma su idea y nosotros pues desfilamos con ellos. Me gustaría saludar a mi representante desde aquí, que no sé si lo estará viendo, pero me gustaría dedicarle pues las gracias y la ayuda que desde que me conoció hasta aquí pues está haciendo todo por mí para que yo llegue a este mundo lo más óptimo posible. Es importante en tu vida, ¿no? ¿Perdona? ¿Tu representante? Actualmente sí. ¿Sí? ¿Exactamente de qué representante estamos hablando? Pues no hace falta dirigirse mucho. Está aquí presente Santi García, como bien todos conocéis. Ajá. Y actualmente una de las mejores personas a las cuales te puedes mover en este mundo. Por lo menos personalmente a mí. Bueno, da la casualidad que es tan discreto, este señor es tan discreto que tiene... Pues se queda discreto el tema y por eso la quería decir Santi García, pero sea por el precio. Con un brindis, ¿eh? Un brindis. Disparando arte. Muchas gracias, chicos. Gracias.